¿Ya volvió? Espérame que termine de descargar porque el internet se me va a ir para el carajo, sí. Parece que ahí va bien. Tengo que terminar de descargar a ver. Bueno, a ver. Es que yo creo que me toca empezar desde cero porque es aquí se ve que. A ver, empecemos de cero. Aquella me habló de un mapa, sí o qué. Esta es la principal. Necesito todo para conseguir aquí los cuatro dispositivos. Allá hay uno. Este que lo cabe que se saque en un cofre. Esto es lo del mapa, que no entiendo muy bien lo del mapa. ¡Oh! ¿Puedo moverla con...? Pero no creo que me ayude mucho, creo. No entiendo lo del mapa, a ver si me ayuda en algo. O quizás este mapa es necesario para hacer ese puzzle. Mover la trompa. What? Genial, tienes el mapa de la bestia divina. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Ruta. Tienes que ir a activarlos todos para recuperar a la bestia. Sé que puedes hacerlo. Ah, mira, me sale aquí. Que tengo que hacer lo mismo, imagino. O desde aquí puedo controlarlo, por ejemplo. Aquí. Por ejemplo, ¿esto qué es? Por ejemplo, aquí estoy moviendo esto. Sensor. Rotar R. Es que ahí está moviendo la trompa. Oh, está cayendo agua de la trompa. Claro, porque le está tirando encima, sí, el chorro. Ya.
que eso ya descargo aquí. Serían 8. Descargas, USB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a mirar qué tal la calidad. Rares. A ver el stream. Ah, mira, eso terminó. Voy a subirle eso a mi madre. Ya. A ver.
Listo, vamos a terminar esto. A ver si jugamos un rato, diablo. Interesa un poquito, ¿eh? Entonces si por ejemplo yo estoy manejando aquí este mecanismo, ubicación actual, entonces yo si quiero cambiar el punto, bueno, ahorita miro cómo cambiarla del punto. Quedan dos terminales. Solo un empujoncito más. Pues por ahí cobre también. Ok, este hay que paralizarlo. Tengo que ir al otro lado. Para eso tengo que irme por acá. La verdad me dolió bastante, hijo de puta, es que la clave está en aprenderse obviamente los patrones, pues no patrón, más bien ataques que tienen, saber qué ataque viene para saber si el de atrás o el de los lados, es el izquierdo o derecha, bueno, sí, señora.
Porque algo escondido, pues no lo sé. Pues no me deja subirme ahí, así que pues. No creo. ¿Para qué será? Esto es un atajo para subir si tengo que tirarme. Dice. Estoy yendo hacia el rabo. Aquí sí, no sé qué tengo que hacer. A ver. Si muevo esto hasta aquí, ¿qué ocurre? La rabo es hacia allá. Eso que está viendo ahí es la trompa. Pensé que tenía que irme al otro lado. Pero no había ningún otro lado. Ahí no voy a poder subir sí o sí. Sí o sí hay que, tengo que usar la trompa para que me suba. Sí o sí.
Pues yo voy a hacer que me suba. Lo más alto de lo alto. Para que le caiga agua. Entonces necesito que bichito se eche agua por ahí aquí. Ahí. Solo te queda un terminal de control. Ya casi está. Principal, imagino que es lo único que falta, ¿no? Ya. Me falta uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hice cinco. ¿Cuál mierda me falta?
allá arriba hay algo rojo. En la cola hay algo rojo. Yo le respondo aquí a un cliente rápido. Estoy seguro que ya los hice todos. O sea, todos ya están. Por ejemplo, empecemos. Aquí, este ya.
Aquí hay un cofre. Tan. Oh, sorpresa, ahí hay algo. Mira, ese ya está azulito. De acá está azulito. Vamos a colocar el mapa al revés. El coso este aquí. Cofre, aquí está escrito. Dime lo mío. Todos están, no. Sí. No sé cuál me falta, la verdad, todo ya lo revisé, no falta ni uno. Todo está revisado, plenamente revisado. Pues, o sea, si están azulitos, porque ya están activos, o sea. Porque allí detrás no había otro. Aquí atrás no había nada. Ya, ese es azul, el otro es azul. Aquí había un cofre y no había nada. Huh?
sé, yo lo abrí ahora. Sin esto no me hubieran dado el mapa. Aquí lo veo también prendido. Se huyó. Va a haber alguien que lo haya hecho. A ver. A ver, vamos a pillar, por ejemplo, este. Chequeo por aquí la pantalla. Este bichito, a ver. A ver, bueno, este hizo desde el principio como que ya lo sabía. Este en el mapa. Espérate. El mapa me marca. Hay uno en la puta trompa, weón. O sea, me acabo de fijar por el tipillo ese. O sea. Hay un punto en la trompa, que ese es el que falta. Increíble. Yo pensé que era porque ese era el punto que uno controlaba. Has activado todos los terminales. Ahora deberías poner en marcha la unidad central. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. Sé que es fácil confiarse, pero no bajes la guardia. Yo llevándome todos los cofres al final.
corto. Senta. Es como los teletransportes de... Ten mucho cuidado. Se trata de una bestia que engendró Ganon. Hace 100 años intenté derrotarla, pero acabé sucumbiendo ante ella. Aunque eso ahora no importa. Sé que puedes vencerla. Te va a tirar una flecha electrocutante. Ten cuidado con... ¡esa lanza! Tiene mucho alcance. Sí, ya hay que tener mucho cuidado. Lo que no me gusta es que se tilda demasiado y con este FPS no hay tilda, pero se me chupa toda la run y es imposible jugar así. Espacio para moverse. ¡Ten cuidado!
Respetame. Elefantico eres mío, elefanto meca, meca elefanto, meca, elefanto meca me gusta más, elefanto meca, le llaman ruta creo que llama, elefanto meca, vamos a ver. Sí, quiero continuar. Sí, eso ya lo tengo limpio. Sí. Mi héroe. Gracias a tus esfuerzos, mi espíritu es libre al fin. Y además he recuperado a Ruta. Sin embargo, nunca podremos volver a jugar juntos. Oh. Ah, ella era la elegida, una de las cuatro elegidos. Y era la que dominaba. Desde que soy un espíritu, ya no puedo usar mi poder curativo. Yo no lo necesito. Por eso he decidido encomendártelo. Aquí tienes la plegaria de Mipha.
hasta ayer mismo, no podía dejar de llorar. Pensaba que me quedaría aquí, sola para siempre. Un alma en pena atrapada en este lugar. Pero hoy, gracias a ti, vuelvo a ser libre. Al fin nos hemos reencontrado. A partir de ahora, dispondrás de mi poder siempre que lo necesites. Y eso hace que me sienta mejor. Debería ponerme en marcha. He de cumplir con la tarea que me fue encomendada. Ayudarte cuando plantes cara a Ganon en el castillo. Esta vez no perderemos. Link, te lo suplico. Salva a la princesa Zelda. Sanando por debajo, ok. No, por debajo. ¿Vale? La represa. Salió de la represa. Power Ranger. No sé por qué me acordó eso a Power Ranger cuando salían las maquinotas de... Gracias a ti, Ruta. Puedo serle útil a Link. Debes apoyarlo cuando esté luchando contra Ganon en el castillo de Hyrule. Con tu poder, lograrás reducir su fuerza en gran medida. Eso le dará cierta ventaja a Link. Es todo cuanto podemos hacer. Si ahora logramos vencer a Ganon, de una vez por todas, la paz regresará a Hyrule y habremos cumplido nuestra misión. Papá, perdóname. He sido egoísta al pensar en mí solo y te he hecho sufrir. No la ves. Si fuera posible, me gustaría verte. Querría verte una vez más. Pero se cumplió lo que quería, que se volviera a ver Lin y ella. Y pero no sabía que era una elegida. Buen dato. Por eso murió. Y le echó la culpa a él porque él era una de sus elegidas. Entonces, desactiva, okay. Esa fue mi última muerte, okay. Peleando con ese huevo.
Oh. Oh. Pero sí, ya lo arreglé. Oh. Oh. ¿Mm? Oh. 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 Mm. Oh. 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 Mm. Oh. 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 Me pareció un risa porque la cabeza es un tiburoncito. Son voces. Todo eso por este pinche trillando. Ooh.
Bueno, mañana lleguémonos con la aldea Karakiro Impa. Qué tierno, chao. Hi. Ah. Oh. Una Diana aquí. Ya te dejan entrar. ¡Ay! ¡Oh! 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 Listo, démoslo hasta aquí. Vuelvo al ratico con Diablo.